Okay, I have the unbelievable pleasure of arriving at one of the world's best restaurants. Akelare in San Sebastian. I've not been here before, so this is a real thrill for me. And I have the wonderful opportunity to chat to Pedro Subijana. Is that close? Okay. And it's worth mentioning to our viewers that this is father-daughter. Which is always the best way to run a business, isn't it? La mejor manera de llevar un negocio, dice uno. Sí, sí, sí. Es bueno tener familia si está implicada en el, como es el caso de tu madre, de mi mujer, que lleva la administración. It's good to have a family involved, like he has his wife, my mom, who runs the numbers. Numbers, absolutely. Important part. Sure. Our videos are watched from young students in college right through to senior professionals. Okay, so my first question is, can you recall what it was that made you want to connect with being a chef? Pues yo cuando era niño me gustaba practicar la cocina y emprender en casa, pero no tenía ni de lejos el pensamiento de que eso podía ser una profesión. When he was a little boy, he always liked to be in the kitchen around mom and doing stuff in the kitchen, but he never thought that that could be a profession. Right. Mi padre en aquella época cuando yo era niño era pastelero. He was a pastry chef. Pero no en restaurants, sino en pastelería de la calle. But in bakeries. Y luego en casa solía hacer también además muchas cosas y a mí me gustaba. And at home he would make stuff and he would like to be around and look and try. Es más, luego cuando llegaban los festejos, cumpleaños, las navidades, los días especiales, Christmas or special days. En otras casas era la madre la que hacía la cocina, pero la mía era el padre. In other houses the mom would be the one that cooked, but in his case it was his dad who cooked. Sí. Right, okay. Y entonces yo como un niño le ayudaba. He got involved and he helped at home. Pero en un momento determinado, cuando había terminado el bachiller y ya iba a estudiar en la universidad medicina, when he finished school and he had to decide what to study, he was going to do medicine in the beginning. Y en ese verano, previo a entrar en la universidad, habíamos fundado entre un grupo de amigos el primer equipo de socorrismo que se hacía en todo el Estado español en la Bahía de la Concha, en San Sebastián. In that summer, they made this group, they associated and they made this first Baywatch team in the beach here in San Sebastián. Y éramos un grupo de amigos, colegas del colegio. They were friends from school. Que habíamos también fundado el primer equipo de escultismo de Boy Scouts en San Sebastián. And they also did the first group of Boy Scouts in San Sebastián. Y yo era el que en todas las excursiones y en todas las actividades hacía la comida o la merienda para in every activity he would make the food for all of them. If they would go to the mountain, he would cook for all of them, and if they would stay in the beach, he would bring them the sandwiches and stuff. Cocinábamos en el monte con todas las de la ley. And they cooked in the mountain with everything. Y entonces ellos mismos, el grupo de amigos, and they were me sugirieron, y en lugar de estudiar medicina, ¿cómo no vas a la escuela de hostelería que hay en Madrid? Instead of doing medicine, why don't you go and study for cooking to be a chef in Madrid? That it was the only school. Que era la única escuela que había en España in that moment. Okay, so your childhood, you had the culture of food around you. That's key. Que tenías la clave es que tenías la cultura de la comida alrededor. Sí, y en mi casa, por parte de mi padre y de mi abuelo, había mucho ritual en torno a la gastronomía y además mi abuelo, que gozaba de una posición muy buena, me llevaba, yo ya me conocía todos los restaurantes del entorno de San Sebastián y de Iparralde. At home, his dad and his grandfather as well,
he would take him to all of the good restaurants around in the Basque Country and also in France, because he really liked to eat. So. Okay. Pero yo hasta entonces nunca había visto la cocina como una posible profesión, como algo en lo que prepararme y que fuese después de los estudios mi vida. But until that moment, he had never thought about it as okay. a way of life. Wow. So we have this great image of cooking on the beach and in the mountains, yeah. and. and then hotel school, yeah, in yeah, Madrid, y, okay. Yeah. Y después te fuiste a la escuela de hostelería de Madrid. Sí, empecé en la escuela de hostelería de Madrid cuando estaba ya cursando el, no me acuerdo si era el segundo año, me avisaron que se inauguraba en Zarauz, en el Omar, un hotel escuela que lo iba a dirigir un chef que era de aquí, pero que estaba trabajando en ese momento en el Hilton en Londres, que era el chef en Hilton en el Hilton en Londres. When he was doing his second grade, they told him that they were going to open a hotel and school in Zarauz, right next to San Sebastián, and the chef that was going to give the lessons was running the restaurant in the Hilton in London. So, y ese era Luis Irizar. He was Luis Irizar, that yeah. is Y entonces yo dejé, o sea, me puse en contacto con él, nos escribimos. They started writing to each other. Y me vine, dejé la escuela de Madrid, me vine a la de Zarauz, porque entre otras cosas era hotel, escuela, y podías luego practicar en los distintos departamentos, y por otra parte estaba cerca de mi casa. And then he left Madrid because here he could study, he could practice, because it was a hotel and school, and he was closer to the family, so he came back. Okay, so. Pero llegué y no hubo permiso de apertura de la escuela. But when he came, they wouldn't give them the license to open the school. Y entonces fui el alumno único de Luis Irizar durante un curso entero. So he was the only student for Luis Irizar that year. So he was on him all the time, every day. Okay, when you were at hotel school, did you discover your passion there, or did that come later on in your career? Que cuando empezaste ahí, ¿encontraste la pasión ahí o te vino después? Sí. Yo la pasión, ya cuando fui a la Escuela de Hostelería de Madrid me gustó, empecé a sacar las mejores notas de mi vida, estudiaba por la noche, hacía cosas que nunca había hecho en mi época de estudiante. When he went to Madrid, he already found the passion there. Then he studied at night, something that he had never done before. Y empecé a sacar las mejores notas. He started getting the best grades ever. Y cuando vine a Zarauz, lo mismo. And when he came back to Zarauz as well. Okay, so in your hotel school, in the UK, we use a coffier as a base, or a carême. Was it the same for you? La primera parte, bueno, gran parte de la formación que yo tuve fue una formación al estilo Escoffier y en las bases de la cocina académica francesa de toda la vida. The French academic. Yeah, yeah, places, yeah. Yes. It was all about France then, wasn't it? Que era todo sobre Francia, entonces, en aquel entonces. Sí, pero como Luis Irizar había sido el chef en el Hilton, nos hablaba muchísimo también de Inglaterra. But his teacher, since he had been working in the Hilton in London. Había estado muchos años en Inglaterra. For many years, he would talk a lot about English food as well. So it wasn't only French. O sea, nos hablaba un poco de la gran cocina en el Savoy de Londres, en el Dorchester, o sea, nos hablaba mucho de la cocina que se practicaba en aquellos lugares que eran lugares de muchísimo nivel. He would talk about the good ones, the high level that were at the moment in London. Not many at that time, I wouldn't have thought that. Que no habría muchos en aquel entonces. No. It was all about France then, and now it's all about Spain. Ya, dice que ahora es todo, antes todo era la cocina francesa y ahora todo es la cocina española. Sí, pero yo no renuncio para nada y no menosprecio para nada a la gran cocina francesa y a los grandes chefs franceses con los que además he mantenido siempre, nunca he trabajado en Francia, pero siempre he mantenido muchísima relación buena con ellos. He still thinks that the French cuisine has always been very important and yes. He has really good vibes with all the chefs in France, even though he never worked in France. Yes. But
he respects a lot the work of France. From my own point of view, I think France is a fantastic foundation, mm-hmm. but you have different peaks around the world. Sí, dice que son diferentes modos ahora. Sí, yo creo que la clave, en mi punto de vista, cuando hablamos de este tema, está en que los cocineros franceses han tenido siempre más miedo o más precaución a no romper las normas por la crítica de sus propios colegas. He thinks that by his point of view, the French always have the fear of not doing the proper thing because of the critics that they would get from their colleagues, not outside. You've been watching the film Ratatouille. Have you seen Ratatouille? Que a ver si hemos visto Ratatouille, la película. Sí, maravillosa, fantástica. Yeah. He has a big collection of Ratatouille. Movies about gastronomy. Yeah. Yeah. So when you left college, did you know that you were going to be a world star in food? No, cuando terminaste la escuela, si ya sabías que ibas a ser un gran chef. Un gran, no, pero que iba a dedicar mi vida al 100% a eso, sí. He didn't know that he would get that high level, but he knew that he was going to do that for life. De hecho, es curioso que yo cuando empecé en mi vida laboral, y todavía de la mano de Luis Irizar, de mi maestro, fui a un sitio que iban a inaugurar en el año 70 y estuve, porque me llamaron a ver si quería trabajar allí, pero como uno más. Y quién me iba a decir a mí que al cabo de dos años eso terminaría siendo mío, que es lo que fue aquí. When he began in, by the hand with his teacher in the 70s, they offered him to work. En el año 70. Only work in 1970. Okay. He never imagined that it would end up being his, which is this restaurant. In the UK, and as we travel around the world, we see a period in a chef's development between the age of 18 and 24 where they're finding their range, they're beginning to understand the feel of food. Was that a similar time frame for Pedro? Dice que en Inglaterra la franja de edad de los que están empezando a tener sensibilidad por la comida está entre los 18 y los 24 años. Como clientes, si adquieran, como clientes, como comensales. As clients or as students? As a chef. As a chef, no, como chef. Que a ver si adquiera esa edad. Entonces sí, yo then empecé con 17 años. He started when he was 17, really. Right, yeah. Okay. Es más, a mí, por ejemplo, me gusta mucho como el sistema educativo que existe en Francia, que hay una parte del bachiller que ya la puedes estudiar con la orientación a que después vas a estudiar hostelería, cocina. He likes the una parte del banco. One bachiller. Part of the high school in France, they let you do subjects orientated to what you want to be later. Oh, right. And he really likes that because you can try and understand if. Es decir, que pueden entrar con 15 años. They can start with that when they're 15. Mm. Okay. If I could ask Pedro, I'm getting better. if cooking is a blend of art and science. Es una mezcla la cocina de arte y ciencia. Sí, sin duda. Yo creo que hay una parte muy importante de ciencia. It's a very important part of science. Y a partir de un nivel determinado se puede considerar arte. And from a level, it can consider, it sobre can todo be considered art. Arte en la parte creativa, in en la parte innovadora, part, ¿no? The innovative part. Y ciencia en todo aquello que está medido, calculado y demostrado y que. And science in everything that has to be measured and the timing and. Siempre se ha considerado más artística la pastelería, por ejemplo. They always considered more artistic the pastry. Y sin embargo. Siempre ha sido mucho antes que la cocina, la pastelería, pesos, medidas, tiempos, temperaturas. But always pastry has been more strict into measurements, times, timings and everything. Is there a feeling that young chefs today might not be patient enough to learn the science and then the art? Dice que puede ser que los críos de ahora no tengan la paciencia de aprender
lo que es la ciencia y luego que llegara el arte? Hombre, el impacto que ha tenido en los últimos 30 años el mundo de la cocina y los nombres, los cocineros salir en las revistas, en la televisión, etcétera, etcétera, hace que ese sea el atractivo para muchos de los que empiezan, olvidándose que para llegar a eso hay que subir muchísimos escalones. He thinks that maybe having seen them on TV, in articles everywhere, in internet, in everywhere, names, pictures and stuff, maybe that's what attracts young people, but they don't. They have to think that before there's many, many stairs that they have to walk up to get there. Porque yo estoy, o sea, yo he tenido mucho éxito y mucha suerte en la vida. Yes. Y he trabajado mucho he's y muy serio. He's had success and he's been lucky and he's worked hard, really hard. Pero and además, he still does. Pero yo estoy convencido de que hay otros muchos que habiéndolo hecho tan bien o mejor que yo, por las circunstancias, no han tenido el mismo éxito. He's convinced that there's a lot of people that haven't worked as much as him, didn't have the same luck and they're not as known. If I'm a customer, how does Pedro want to make me feel about his food? Que si él es el cliente, ¿tú cómo quieres hacerle sentir con tu comida? Yo quiero hacer que se... O sea, esto se llama Akelare, y la Akelare es una reunión de brujas. This restaurant is called Akelare, and Akelare is a party with witches and wizards. Entonces, a mí lo que me hace, me gustaría es que que termine montándose en la escoba y volar. He would love you to take how do you call it? La escoba. La escoba. Broomstick. The broomstick? Yeah. And go flying. En cierto modo, nosotros... A mí me da mucha vergüenza decirlo porque es así, pero hemos conseguido... He's shy to tell this. Muchas veces ha habido gente que después de haber asistido aquí a una hora y media de demostración, de probar, de explicar, many de enseñarle have, todas las técnicas. After having been here, we explain them the techniques, we show them how we cook, we show them how, what they're going to eat afterwards. Luego les hemos llevado al comedor y han comido en la demostración y algunos han llorado de emoción. A mí eso me parece some lo más. People even cried for the emotions when they eat. I cry too. Well, well, as I feel I've been touched by something. Sí, que es como que algo le ha tocado. Sí, es que la cuestión es poder llegar a través de la cocina y de todo lo que le entorna a la cocina a hacerle, a tocar la fibra, a tocar la sensibilidad a alguien de forma que se meta de tal manera en la película que la viva de esa forma, ¿no? He thinks that he tries to get by the food to get to touch the fibers inside and find this point. Well, when these moments and they are rare. Cuando pasa eso que es muy difícil. Sí. Although I'm sure it'll happen tonight. Que igual le pasa esta noche. Ya me gusta. I think we broke the magic. I feel a curtain is lifted and I see nature in all her beauty. That's when it happens for me. Dice que pasa cuando abre la cortina, que es como si uno abre la mente y dejas que todo te llegue. You have to be open to. Sí, yo creo que el éxito está primero, por supuesto, hacer una cocina que sea con la mejor materia prima, con las mejores técnicas, con el mejor sabor y que al final tenga un factor sorpresa y diversión. Eso es un poco lo que nosotros. For him, the most important is to have a good product, to have a good technique using the product, to have a... La tercera se me ha olvidado. To have flavor. It has to be tasteful. Es más, muy importante. The most important. It's not only beauty, it has to be powerful in your mouth. Sí. Yeah. Y luego al final que haya una parte de and sorpresa, incluso de diversión wants, y hasta de broma en algunos casos. He always wants to give a little bit of fun, surprise, even joke sometimes. Okay. What do you look for in a chef when you're hiring a new chef? ¿Qué es lo que buscas en un chef cuando quieres contratar a uno? Que tenga muchas ganas, mucha ilusión y que no esté preso de la ansiedad por figurar. He says that he wants someone that
that really likes it. Passion? Has passion in it, yeah. Yes. And someone that doesn't have the anxiety of wanting to be the main. Que tenga esa ansiedad por aprender, por hacer. To have the anxiety of learning and getting better and doing better, but not to appear. Autocriticarse. To be up, to criticize. Do you know the word humility? Yeah. Yeah. Humildad. Okay. Yeah, yeah, yeah. Es trabajo, trabajo, work, trabajo. Work and work. Y humildad y. Higiene, disciplina. Cleanliness, discipline. It's a hard job. You have to love it. Que es un trabajo muy duro y que tienes que tienes que buscar, tienes que ser muy